Propósito de que usted hablaba de que hay como una especie de inercia y de España boba en el deporte, ya hay federaciones que comienzan el trabajo y una de ellas, y las pequeñas son las que más están poniéndose rápido en Yo eso. puedo decirte, excúsame, antes de que tú entres con tu pequeña, la única que yo he visto desde un principio, hace 2 semanas, que ha dicho y ha puesto en el tintero incluso a una atleta, ha sido la rusa, ¿cómo es? La de Juana Rendel, Corataeva. Corata Eva, la de Corataeva, que atletismo. ha dicho que hay una joven ahí que puede superar los registros de Juana Rendel y que ya está trabajando con ella. Entonces quiere decir que por lo pronto hay un desafío. Después yo no he visto a más nadie. Bueno, Franklin de la Cruz, el presidente de la Federación de Triatlón, ya comienza a anunciar las actividades que ellos tienen en carpeta. Hablé con él y con la parte técnica de FEDOTRI. Iniciamos el año, como siempre, nos ha caracterizado esta federación activo para iniciar lo que es el calendario nacional. Tenemos pautado para principio de febrero. Principio de febrero tenemos pautado el Encuentro Nacional de Entrenadores, el segundo encuentro. El año pasado celebramos un primer encuentro, el cual fue muy fructífero a nivel de evaluación para los entrenadores de las diferentes provincias. El 4, 5 y 6 de febrero estaremos celebrando el segundo Encuentro Nacional de Entrenadores. De igual manera, dentro de la planificación y el calendario que tenemos, tenemos el primer control de tiempos para tres categorías, cadete, juvenil y junior, que es parte de la programación que este equipo técnico ha diseñado y empieza a llevar a cabo. Dentro del calendario que se elaboró para este 2022, tenemos 4, 5 y 6, el Encuentro Nacional de Entrenadores, como te dije. Vamos a tener la exponencia de un destacado doctor cubano, metodólogo, entrenador, un profesor bastante preparado dentro de lo que tenemos agendado para los técnicos. De igual manera, hay una programación hecha para esos 3 días que tendremos con los entrenadores. Luego, la segunda semana del mes de febrero, tendremos aquí en el Centro Acuático, tendremos aquí en el Centro Olímpico, unos 40, 50 jóvenes de diferentes provincias del país en tres categorías. 10, 11, 12 y 13 de febrero. Tendremos aquí el primer control de tiempo. Van a estar alojados en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y todas las actividades se van a celebrar aquí para hacer evaluar a esos jóvenes el inicio de los tiempos de cada uno de ellos, es decir, la evaluación de cada uno de ellos. Y los técnicos tendrán su valoración al final de ese control de tiempo con los atletas. Sí, bueno, como bien acaba de decir nuestro presidente de la Federación, el año 2022 va a ser un año que va a marcar pautas en nuestra federación y con el grupo de atletas que tenemos, que hemos venido trabajando ya durante 4 años en el Programa Nacional de Desarrollo de Nuevos Talentos. Ya para el inicio de este año 2022, como bien dijo el presidente, tenemos nuestra primera toma de tiempo con un grupo de atletas de 40 atletas para ya solidificar cuáles son los atletas que vamos a trabajar con dirección a estas clasificaciones. Y más bien en función de un proyecto de parámetros de tiempo que ya se han estado manejando con la comisión técnica acá, y un proyecto de tiempo que va a ir en función de los tiempos que nos van a permitir la clasificación directa a los Juegos Centroamericanos Junior, que es la meta que queremos lograr acá a nivel de federación. Algo que está siendo no un sueño, pero algo que nosotros sabemos que vamos a lograr porque se ha trabajado hasta ahora en función de esto. Y creo que esta primera etapa, que es la primera toma de tiempo, que ya va a estar enmarcada en unos parámetros de tiempo para estos atletas que van a estar desde las diferentes categorías,
de la categoría de cadete, que adecuado a la edad que tienen ellos, que son, tenemos evaluando atletas entre 13 y 15 años en distancias para la carrera y para la natación, evaluando dos distancias en cada segmento, en la natación y en la carrera, igualmente para los juveniles y para los juniors. Estos parámetros de tiempo nos van a poder identificar con claridad los atletas que vamos a seguir dando la continuidad a nivel de todos estos meses en función de ver si realmente contamos con atletas con estos parámetros de tiempo que puedan permitirnos participar en los Juegos Centroamericanos directamente y con la mentalidad también en asistir a los Juegos Bolivarianos, que es un evento también que tenemos en mente. Nosotros venimos haciendo un trabajo de desarrollo bien arduo para nosotros lograr en este nuevo ciclo obtener nuestras clasificaciones. Tenemos muchos prospectos, las clasificaciones no traen nombre, sino son federativas, y estamos trabajando para eso, para no encontrarnos con paredes en el medio, sino que el proyecto va avanzando. Así como venimos trabajando, ya tenemos una camada de jovencitos que pueden elegir, que podemos elegir para nuestra clasificación directa. Y lo bueno que ustedes lo tienen diseminado en diferentes puntos del país, porque tienen prácticamente tres puntos de desarrollo: Verón, Gaspar Hernández y Barahona. Aparte de eso, tenemos también Río San Juan o Gaspar Hernández. Empezamos a trabajar un proyecto en Montecristi. Tenemos Miche. Tenemos el centro de entrenamiento en Barahona, que nos ha dado buenos frutos, y vamos trabajando para obtener un buen resultado. Bueno, ahí está, comenzando bien temprano, y eso es sumamente importante, ese lado, porque este es un ciclo muy corto. Este ciclo comenzó como que los Juegos Olímpicos se extendieron un año más. El ciclo este es de 3 años. Es más corto. Un año menos. Precisamente. Entonces hay que comenzar bien temprano. Ya el año que viene hay Juegos Panamericanos y Centroamericanos. Bueno, entonces eso es lo que te digo. Veo una inercia. Veo como que se va a arrancar. Es más, mira, ahí está tan tranquilo el movimiento deportivo. Yo no he oído. Ni a Chanlate. Que eso es mucho decir. Que es mucho decir, porque es que Chanlate una vez suelta un ya y suelta un cosa químico ahí y se manda. Y sí, Chanlate. Ah, suelta. El, sí, suelta una botella química y arranca. Sí, todo el mundo fue. Y Chanlate ni ahí está. Chanlate. Y no está sonando. No está sonando. Porque Ramos no suena nunca. No, Ramos es por abajito. Ramos tiene al Tichel y a... ¿Y a quién más? Y al abogado amigo suyo y tiene a... ¿A Junior Ayano Boa? ¿Está con Ramos? Está así ahí con el Tichel, en el cuerpo técnico asesor ahí. Ya. Y está también el amigo mío que es policía, pero... ¿Y cuál me ha llamado. ¿Cuál es ese? No me ha llamado, coronel. No me ha llamado. ¿Y cuál es ese? Me tiene abandonado. ¿El coronel de la policía está...? Pero el coronel de la policía está con... Él está con cualquiera, menos con el que está. Ah, no, eso sí. eso sí te puede estar seguro. Está con cualquiera, menos con Colin. Saludos para el coronel... Director de comunicaciones de la policía. Después nacional. Que lo hicieron, me ha votado. No, mantiene. Llámelo para que usted vea que le va a decir. Pero esto aquí es suyo. No, mire, en embargo, esta mañana yo sin hablar me llamó el coronel, el correcto coronel insigne, coronel Pérez Félix Neneto. Y de una vez conversamos porque ese es mi hermano. Ok. Pero el coronel, el otro tiene tiempo. El otro coronel. No, espérate, esto es una nota de prensa. Usted no está escribiendo. ¿Y Gaby qué es? Asistente de él. Pero el rango. Ya está capitán. Capitán. Ya no coronel. Yo creo que le conozco. No, capitán. Gaby está. Espérate.
Gaby viene duro. Gaby está haciendo carrera policial hace rato. No, hace rato. Gaby está haciendo carrera policial. Sí, así es. Sí, sí, sí. De caballeros, trajes elegantes a la moda, distinguido, con feeling, con caché. Como un hombre. De caballeros, trajes elegantes y el jean. El jean de la moda, el jean de la actualidad, el t-shirt, la mejor ropa casual. Usted la encuentra en Opal Jeans y en las principales tiendas del país. Pausamos.